Cajamarca se une a la ayuda humanitaria para damnificados que perdieron sus viviendas y andan incomunicados del exterior por desastres que va dejando el ciclón Yaku. Mire, lo que estamos haciendo es la recolección de víveres, agua, brazadas, ropa, para llevar al distrito de Llama, que pertenece a la provincia de Chota y a nuestro departamento de Cajamarca. Y gracias al ejército que nos está dando el helicóptero, el día de mañana vamos a enviar sus alimentos. Según comenta Ortiz, son cerca de 20 caseríos y centros poblados del distrito de Llama, ubicado en la provincia de Chota, que están incomunicados del exterior y sus habitantes lo han perdido todo. Claro, en esa provincia me comentan que hay 20 localidades afectadas. Sí, lo que pasa es que han sufrido un desborde de su carretera y están incomunicadas 20 comunidades. Un promedio de 1,000 familias están incomunicadas. El Comité de Damas de la región, comandado por la primera dama de Cajamarca, Doris Ortiz, han implantado carpas en las principales plazuelas de la ciudad de Cajamarca para que la población que desee ayudar pueda dejar sus provisiones hacia los damnificados. Tenemos 6 lugares en donde estamos haciendo este tipo de recolección. Estamos en el Real Plaza, en el Open Plaza, en el Quinde, acá en la Plaza de Armas. Estamos en la Plaza de la Bolognesi y en la Plaza de Armas de Baños del Inca. Y bueno, ¿y si la población no puede acercarse a estos puntos? También tenemos 2 números de teléfono al cual nos pueden llamar y nosotros mismos podemos ir a sus viviendas, hasta sus hogares, a que nos puedan hacer llegar su donación.